Vamos a tomar las fotografías exactamente en estos puntos. Está el renglón. Vamos a hacer una línea imaginaria a la mitad. Y vamos a tomar las fotos así. Una aquí, otra acá. Una aquí, perdón. Una aquí. Otra acá. Tratando de captar dos renglones de golpe. ¿Qué va a pasar con el cerebro? Capta con esta foto, captamos estas. Esto no va a cobrar coherencia hasta que tomemos la siguiente foto, que es esta. Y de golpe cobra la coherencia dos renglones. Con dos fotos, cum, cum, tomamos coherencia de dos renglones. Háganlo así. Clac, clac, clac. Inténtelo. Una. Recuerden partir su línea imaginaria. Una, dos, va. ¿Con cuál manera sentiste más comprensión? La de uno solo. Partiendo los dos, uno, dos, uno, dos. ¿Hubo mayor comprensión, Alex, de esta forma? Sí, un poquito más, pero yo creo que se me hace más fácil nada más una sola foto en vez de dos, porque así como que sí se me confunde la información. Ok, ok. ¿Ya captaste la esencia del cuento o todavía hay cosas que no quedan claras? Ya. Ya. ¿Quién no ha comprendido el cuento así bien, bien, bien?
Okay. Yo también. Okay. Sí, porque me he estado concentrando precisamente en las fotos. Ajá, sí. Está bien, porque ahorita se trata de ejercitar la foto. Recuerda que estamos reeducando el cerebro. Entonces, al principio está bien que no salió nada. Está bien, estamos entrando fotografías. Última vez que vamos a leer este cuento. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a partir. Ella. Oye. Vamos a medir, a leer una última vez esto, de esta forma. Nuestras fotografías. Ay, cabrón. Ya desgracié esto. Pero bueno. Las fotografías van a ir aquí y aquí. Aquí y aquí. Aquí y aquí. ¡Ojo! Háganlo lento para comprender perfectamente el cuento. Sería de esta forma. Tlan, tlan. Sin leer silábicamente, mantengan su ojo en la foto hasta que hayan comprendido esas palabras. Clum, 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 clum. Y poco a poco va a ir aumentando la velocidad. Una, dos, tres. Si siente que no comprenden, pueden hacerlo más lento. Ya no puedo regresar. Ya no puedes leer como antes. Eso ya es haber cambiado. Eso ya es el switch. Pero eso es lo que cuesta más trabajo. ¿Cuál? Esto. ¿Las fotos? Sí, porque yo empecé como me dices cuando... Y no entendía nada. Pero ya después solito. Ya donde pegaba. Y ya la conversión se fue dando. Pero me aventé como 3, 5 horas así. Pero ya como a la tercera. Ya. Claro, leía ya automáticamente. Es que me costaba y otra vez aquí. Y tenía que sacar el lápiz. Hasta aquí ya no, ya lo he cogido. ¿Y ya no usas metrónomo? Ya no. Ya está, entrenaste el disparo. Uh-huh. Sin la guía. Eso es más complicado todavía. Ahorita vamos a ir para allá. Recuerden, alentar velocidad lo suficiente como para comprender. Ahorita no medimos velocidad, estamos entrenando foto. Pero son 30 segundos. A ver, si eres tan bueno, ay,
Alex, ¿hubo comprensión? Ok. ¿Habrá sido la velocidad, que ibas demasiado rápido, que por eso no había comprensión? Sí, o sea, nada más veía las palabras, pero ni siquiera me imaginaba lo que estaba leyendo, o sea, nada más. ¿Solo veías? Solo veía. Ok. Entonces, ahorita que lo hiciste más lento, ¿ya daban el significado? Ya, ya tenía imágenes y pues ya lo recuerdo más o menos. Bien. Ok. ¿Ya se comprendió el cuento? Uh-huh. Ok. Isabel, ¿ya hubo comprensión del texto? Mejor. 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 No, has, no hasta el 100%. No hasta el 100%. Lo hiciste más lento. Ok. ¿Qué será lo que subió tu comprensión? Haberlo hecho más lento. La repetición. También. Claro, ya es con la tercera vez que lo leemos. Sí. Ok. Por acá, ¿cómo te fue? Más o menos. ¿Hubo total comprensión? No. No. ¿Hubo todavía detalles que se escaparon? ¿Lo hiciste lento? Sí, lento. Y aún así no hubo confusos. Ok. No se preocupen. Ahorita, poco a poco, va a surgir la comprensión. Solo es cosa de que sigamos reeducando el cerebro. Me comenta David. Que después de que él empezó a practicar, así con dos, tres tips, empezó a practicar, al principio no había comprensión. Nada. 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 Empecé y luego quería leer y volví a lo mismo. Y otra vez agarraba el lápiz y cambiaba primero el color rojo y luego el azul. Lo cambiaba. Y otra vez volví a querer volver a leer y no, se me regresaba otra vez hasta el principio a la palabra. ¿No? Y ya después me puse... Y dije, ahorita hasta ahí lo volví a intentar y no, ya cuando vele, ya solito mis ojos ya. Y ya fue, pero sí, eso lo más, a mí fue lo más difícil que fue. Pero ya después ya. Ya veía, pero tranquilizar, tranquilizarse. Y si no se graba, para lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y otra vez, después me el lápiz y ya después sin el lápiz y sin nada. Okay. Empezó. Él habla del lápiz porque es el siguiente paso que vamos a ver. Pero después de ir a tragar como puerquitos. Entonces, son las 2 y 5, vamos a tener una hora 40. Entonces, los que van a casa, nos vemos aquí de regreso 3:45. Nos vemos 3:45. Hoy y mañana termina a las 8, ¿ok? ¿Mañana a las 8? ¿Vale? Hoy y mañana termina a las 8. Entonces, regresamos a las 3:45 y le damos más hasta que cuaje el perro, ¿sale? Ya están acá afuera los taxis. ¡Vámonos! Dejamos las cosas aquí. Sí, aquí no va a entrar nadie, esto se queda cerrado, no se preocupen por sus cosas.